Sí, cabrón. Hello. Hello. How are you guys? Hello. ¿Cómo están? Gracias. Bien, gracias. Pretty good. It's fine. Excellent. So it's fine. Today is our last class. So this is the last class. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Sienten que han aprendido algo? ¿Sienten que ya más o menos va arrancando? ¿Or not? Yeah. Yeah. No. Ok, hoy vamos a hacer un pequeño review del examen. Vamos a hacer una práctica de tongue twisters. Y vamos a, ya, o sea, just like the last part. Vamos a hacer la última parte. Entonces, voy a cargar la plataforma también porque ya supongo que ya todas y todos terminaron la plataforma, ¿verdad? Yes. Yes, miss. ¿O se me queda alguien? Yes, miss. Ok, very good. Si alguien se me queda, ahí escriban, por favor, para yo saber, o sea, qué está pasando. Yes, miss. Porque tendría que, esa página tendría que haber estado, ¿para cuándo era finalizarlo? Friday. Viernes. That is correct. It was due on Friday. Friday. Okay. So, ahora vamos a ver un poquito del final exam. Vamos a tener una práctica, pero vamos a ver. Ok, tengo varias personas conectadas. Usualmente hasta ahora tengo como a tres. So, it's good that we're like a little bit more. Tenemos un poquito más de gente. Eso es good. Ok, so, good afternoon to you all. Buenas tardes para todos y todas. Vamos a iniciar la clase. Como saben, this is the last class we're going to have para el módulo número uno. Vamos a esperar a ver cuánto tiempo pasa para que empecemos el módulo dos. Ojalá sea pronto. Todo va a depender de la prontitud con la que ustedes envíen sus documentos. Y también si ya todos terminaron la plataforma. Porque recuerden que si el grupo no se puede abrir con un número poco de personas. Entonces, si todos no han enviado la documentación, no se puede abrir el grupo. So, mi atenta invitación para que envíen la documentación lo más pronto que puedan. Y si ya la enviaron, pues qué bueno. También trabajaron la plataforma y eso cuenta. Y empezamos el siguiente módulo. Todavía no hay fecha porque va a depender cuando terminemos hoy todo el papeleo que lo pronto que se pueda realizar en estos próximos días, ¿verdad? Así que si no les contactan ya decirles el módulo empieza, yo que sé, mañana o la otra semana. Entonces ustedes vamos a tener un poquito de paciencia para mientras eso se arregle el papeleo. Genevieve, no sé por qué no puedo verla. Aparece como que su cámara está apagada. Sí, no sé qué es lo que tienes. Ajá. A mí una vez me pasó eso, pero es un control que tiene en la compu, que dice F no sé qué es, que es para la cámara, para encenderla y apagarla. No sé, miss. Es que esta computadora no es mía, es de mi hija. Yo no sé, no tengo... Ah, ok. No estoy familiarizado con ella y mi hija no está. Y ahorita que me conecto veo que no, la cámara está apagada. Ok, vamos a ver cómo podemos hacer para solucionar ese problema. Voy a buscar, yo creo que hay un comando para encenderla. Pero si no, ya vamos a ver. Pero bueno, mientras esté escuchando la clase, that's good. Bien, vamos a empezar, you guys, y voy a compartirles mi pantalla. ¿Se acuerdan? Oh, ahí está Genevieve, nada más que la veo. Eso, ahí en los ajustes dele. En video. Quedar. Ajá. De los ajustes del video de elegir la pantalla. Le da video settings, váyase ahí donde aparece la parte de video, una flechita y le va a dar configuración de video. ¿Ya está ahí? Sigue de cabeza. No le escucho. Sigo de cabeza porque no lo encuentro, miss. Creo que es en video. A ver si nos ayuda Héctor. Yo me acuerdo que es en video. Y luego no sé. Pero una vez vi que una alumna se estaba dando vueltas solita a ella, así como. Pero no me sale en video. I don't know. Claro.
Ah, ya, ahí está, aquí está, aquí está. ¿Se fijó lo que yo hice? No. Bueno, mire, se va a ir en video. Uy, 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 lo apagué. Se va a ir en video y le va a dar configuración de video y le aparece una pantalla que dice video, audio, compartir. ¿Se fija en eso? Pero es que todo está en inglés. Vaya, pero no, solo fíjense en su video. En la esquinita superior de su video a la derecha va a aparecer un botoncito que dice rotar. Ahí. Excelente, very good. We did a good job. Together we did. Estás jugando a dar vueltas. Estaba así de cabeza, pero ahora ya estamos todo bien, ¿verdad, Genevieve? Sí, pero no me puedo reír mucho. Ayer me sacaron una muela. Bueno, pero por lo menos ya celebramos. Good, good. Bien. So, vamos a empezar, you guys. We're going to start. I was telling you about the tongue twister. ¿Sí se acuerdan del tongue twister? ¿Lo han repasado? Have you practiced? Dice Cecibel. Héctor, a little. And nobody else. ¿Alguien quiere participar y decirlo? Someone wants to say it. Voluntariamente. ¿No? So, mausocráticamente. Héctor, you wanna say it? Yeah, I think you wanna say it, Héctor. I know. No, me cuesta bastante todavía. Lo que pasa es que la pronunciación, pero igual lo puedo decir ahorita. Ok, try. Vamos entonces. Oh, you're muted. Ok. Ahí. Quiero ver. Es que no tengo. ¿No lo tiene? Cuando empieza a decirlo, Héctor, apaga el micrófono y solo veo que le hace bla, 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 bla. Ah, lo que pasa es que me paso entonces a PowerPoint, me paso. Entonces, como no lo tengo, no lo tengo así. Vaya, vale, vamos a ver aquí entonces. Mira aquí. Está en silencio. Oh my goodness. Ahí sí, me escucha, sí. Ahora sí. Very bought a bit of butter, but the butter very was bitter, so very bought a bit of butter, and it was better than the butter very bought before. Good, 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 ahí va. Recuerden que esta es una práctica, guys. Yes, esto es una práctica de pronunciation. Good job, Héctor. Si usted no hace eso, dice, no, pero ¿para qué estamos haciendo esa cosa? Es para que usted pueda hablar más rápido y más fluido cuando hable inglés. Hay niños que nacen con problemas del habla. Ya han visto que tienen problemas de que la R viene pegada, o sea, la lengua viene como pegada, no pueden pronunciar la R, diferentes cosas, ¿verdad? So, ¿qué hacen con estos niños? Van a una terapia de lenguaje, right? Y esto es como una terapia de lenguaje para ustedes. So you can practice. Vamos a, dicen ustedes desde su casa, repiten conmigo. Betty bought a bit of butter. Junto sería como Betty bought a bit of butter. Betty bought a bit of butter. But the butter. Betty bought was bitter. So, ¿se fijan que Betty bought siempre va junto? Yo lo diría siempre junto. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter. And it was better than the butter Betty bought before. ¿Se fijan que Betty bought siempre va junto? Betty bought. Recordarles, si tiene dos E, letter E es better. Better. Si tiene una U es butter. ¿Qué significaba butter? Yo les di los significados. Mantequilla. Correct. So, bitter. ¿Qué significaba bitter? Mejor, no. Better es mejor. Bitter es ácido. Ácida, exactly. La mantequilla estaba ácida, ok. So les voy a dar unos minutitos para que practiquen esta última de lenguaje que vamos a tener. Es última práctica de lenguaje, así que vamos a practicarlo. Y al venir voy a ver si todos o todas
o voy a los breakout rooms a escucharles decir esto. So, practiquen, porque cada quien va a tener un chance, porque yo, I need to hear you, ¿ok? ¿Yes? Hágame así. Yes, miss. Yes. Vaya, ok. Yes. ¿Cuándo? Ya le como a los niños chiquitos, si me hace así, sí. Si me hace así, no. ¿Verdad? Gracias, gracias. Thank you very much. Vamos a ver. Yeah, this is good, I think. This is good, this is good. No, this is not good. Like that, better. Beatriz. Hola.
Hola, Beatriz. Mire, están sus compañeros practicando el tongue twister en los breakout rooms. La voy a asignar a uno, ¿ok? Otra vez. Pero parece que Beatriz, ya que no lo ha dicho ella. Ah, ¿qué? ¿Qué? Hola. ¿Qué tengo que hacer? Repetir el trabalenguas. El bueno. Twister. No, a mí sí me cuesta un montón. Bueno, me corrigen si no lo digo bien. Ok. Sí, el primero es como very bad, bit of bad. But the water very, water was bitter, so very bad, very bad, on it was better than the water very bad before, algo okay, así. Ok, algo así. Hello, ¿me escuchan? Hola. Sí. Sí, hay algo más. Héctor. Hola, hola. Sí, lo que pasa es que se me fue el internet. Héctor, ¿estaba en este breakout room o en cuál estaba? No, es que se me fue el internet. Ahorita me acabo de conectar nuevamente. Ah, ok. Sí, ahorita me acabo de aparecer aquí. Bueno, practique aquí con sus compañeros. Ok, perfecto, gracias. Better butter. A better butter. Yo entendí que era bitter, no better. No, bitter no, es el de arriba, el de la segunda. El último de la segunda. Ese es better. El de abajo es better. El de la tercera es better, better. Sí, better. This was better, but was better than the better, very bowls before. Than the butter. La que tiene U es butter, así como dice Gabriel. Yes, butter. Yes, butter. And it's what's. And this. They was better than they better very bowls than the butter than the butter than the butter than the butter than very the butter than bowls before. Dígalo una vez. Okay. Very bowls are very butter. But the butter very buff was bitter. So very buff a better butter was what and it was better than the butter very buff before. Excellent. Ahora rápido. Very buff a better butter, but the better berry puts about but the better. But the butter, very buff, was bitter. So very buff, a better butter, and it was better than the butter, very buff before. Questions. Excellent. Hoy, ¿qué va? Veamos, Evelyn. Very buff, a bit of butter, but the butter, very buff, was bitter. So very buff, a better butter, and it was better than the butter, very bold before. Ahora rápido. Very bold a bit of butter. But the butter very bold was bitter. So very bold a better butter. And it was better than the butter very bold before. Excellent.
Voy tratando. Súper bien, lo está diciendo. Sí. Hoy los tengo que alcanzar yo a ustedes dos. Débora. I enjoy very bad, a bit of bad. Both the bad and very good was bitten. So very bad, a very bad. And it was better than the bad, very bad before. Excelente. Excelente. Bueno, bueno, voy yo. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a bit of butter, and it was better than the butter Betty bought before. Excelente, Héctor. Bueno, Betty bought a bitter butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Podemos acelerar un poco más. ¿Cómo? Ahora creo que podemos acelerar un poco más. Vaya, empieza Gabriel a acelerar. Un poquito. Está bien. Very bad, a bit of butter. Ahí voy, güey. Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter very bought before. Excellent. Jamie. Más it's fine. Un poco tiempo. ¿Quién va? Yo. Va, Jamie, sí. A ver, pero eso sí, a mí me va a salir tan bien como ustedes, eso que quede claro. Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad, a very better butter, and it was better than the butter very bad before. Oh, man. Yo creo que lo bueno es que la pronunciación ya la tenemos. Creo que pronunciamos bien. Sí. Very bad, a bit of butter. Evelyn? Very bought a bit of butter, but the butter very bought was bitter. So very bought a better butter, and it was better than the better butter very bought before. Excellent, Evelyn, excellent. Mi turno. Right, very okay. Bought a bit of, the of butter, but the butter very bought was bitter. So very bought a better butter, and it was better than the butter very bought before. Super. En serio, cansa. Manda ahora a Teresa. Uy, ¿no crees? Si nosotros nos calificamos, estamos súper, ¿no? Por correcto. ¿Quién va? Ahora, ¿alguien? Melvin. Más rápido. Vamos, Melvin. Más rápido. Hay que ir avanzando. Okay. Very buff, a better batter, but the... But the butter, very buff, was bitter. So very buff, a better butter, and it was better than the butter, very buff before.
esa práctica fue un éxito, right? Fui a muchos breakout rooms y empezaron despacio, equivocándose y todo. Y después todos los breakout rooms tomaron la iniciativa de empezar a decirlo más rápido, right? Ahora con velocidad, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. It was good. So hoy no tengo quejas porque vi trabajar a todos en equipo y siempre había un líder ahí que estaba right. Ajá, eso era lo que le iba a comentar, que siempre hay un líder en el grupo y nos ayuda o nos motiva. Volvámoslo a hacer. Exactly. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que ustedes tengan a alguien que les pueda estar motivando y que les pueda estar guiando, porque como que no, nos ayuda a organizarnos, right? It's really good if we can do that. Excelente, you guys. So, ¿alguien que lo quiera decir aquí, frente a todos y todas? Beatriz. Beatriz, really? Eduardo dice que Beatriz también. Hola. Nominados dicen Beatriz y Eduardo. Yo no sé. ¿De qué? Lo siento. Para decir a tanto y se está trabajando Beatriz. ¿Cómo? Eduardo. I don't know if Eduardo maybe was talking. ¿Está hablando conmigo, Eduardo? ¿Qué? Dice que Beatriz no está haciendo nada, que lo diga ella. Ah, mira. No sea mentira. Ahí estaba tomando agua. Dígale, ya lo estaba practicando, yo la vi ahí. No escuché. El tongue twister, que sí puede decir el tongue twister. ¿Yo? Ya. Yeah. Ok. Bueno, ahí lo voy a decir. Bye. Qué malo es. Very bad a bit old butter. Both the butter very butter was beaten. So very bad a very butter. And it was very done the butter very much before. Very good. Solo repitamos aquí, como dice aquí, very bad was bitter. Very bad was bitter. Excellent, good job. Y claro, Eduardo va a ser el siguiente, no se preocupe usted. Gracias. Ok. Mire, bien. Esto ya no. No, eso es trampa. Bien la persona que me hace falta los lentes y no veo bien. Enseñe, quiero ver. Mentira. Vaya. Vamos pues. Very bad a bit of butter. A butter. But the butter very bad was bitter. So very bad a better butter. And it was better than the butter very bad before. Ahí vamos. Bien. Good job, Eduardo. Yes. Excellent. So vamos hoy ahora. Que lo diga Héctor. Sí, ahora vamos con Héctor, no se preocupe. Ya vi. Son malos estos bichos, ya vi. Sí, quiero escuchar a Héctor. Me voy a poner nervioso. Okay. Very bad bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad better butter, and it was better than the butter very bad before. Good job! Very good! Excellent! Ahora yo sé que Gabriel quiere decirlo. Yo sé. Buen sign. Okay. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a better butter, and it was better than the butter very bad before. Wow! Excellent! Wow! Quiero ser como Gabriel. Cuando sea grande, quiero ser como Gabriel, diga. Good job, very good. Vamos a darles ahí una reacción, ¿verdad? De aplauso. Gracias a las personas que están reaccionando, sus compañeros. Very good. Excellent. Si no es envidia, es la mala. Cabal, si no es envidia, es pura envidia. Right, I know that Teresa wants to say it. Se nos ha perdido, okay. Teresa. No, aquí soy. Okay, very, very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a better butter, and it was better than the butter very bad before. Good job, excellent, Teresa. Bueno, Teresa, le voy a dar el chance que nomine a alguien. ¿Quién quiere nominar? Uy, okay, veamos.
cabal a ella, la que está ahí. ¿Quién? A Genevieve. Genevieve, ok. Malía, okay. La Teresa. Sí. Very bad. Otra vez. Very bad. A bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a better butter, and it was better than the butter very bad before. Good job. That was good. Excellent. Eso, eso. Excellent. Good job. ¿Vieron que escogí bien? Sí, sí, ya me fijé. Genevieve, entonces, ¿usted a quién nos va a nominar? Excellent. Después Gabriel va a nominar a alguien. ¿Y usted a quién nos nomina, Genevieve? Voy a nominar a Cecibel. Cecibel, nominada por Genevieve. Genevieve, yo la aplaudí. Vamos, Ceci. Usted puede, Ceci, usted puede. Ok. Very bold, a bit of butter, both divided, very bold was bitter, so very bold, a bit of butter, and this was very tandy, butter, very bold before. Very good. Ahí, buen intento, me gustó, Cecibel. Claro, yes, yes, of course. That's good. So, perdón, ahorita ya voy a nominar a alguien, Cecibel, pero Gabriel no le dejé que nominara a nadie. Gabriel, dígame quién va a nominar a usted. Yo iba a nominar a Cecibel, pero ya. ¡Ay! Ya la nominaron. Ahí está. Cecibel, Gabriel. Ya ve, eran dos personas. Tenía que pasar eso. Eso tenía que pasar, Cecibel. Ya ve. A Evelyn. A Evelyn voy a nominar entonces. Bye. Yo voy a nominar a Evelyn. Está bien, está bien. Ok. Very bold. A divided very bold was bitter. So very bold, a better butter. And it was better than the butter very bold before. Good job. Excellent. Excellent. Okay. ¿Y usted quién nomina? Es que a Natalia. Natalia es eso, buena. Eso. Me lo imaginé. Viene con buenas referencias, Natalia. I don't know. You come with good references. Okay. Very bold, a bit of butter, but the butter very bold was bitter. So very bold, a better butter, and it was better than the better very bold before. Aquí repitamos esa parte nada más. And I was better than the butter very bold before. Good job, excellent. Very good, ahí bien, ahí va, ahí va. Excelente, ¿a quién va a nominar Natalia? Le quedan un par de compañeros nada más. Hay dos compañeras ahí que se están escondiendo. Hay un compañero ahí de lentes que no voy a decir quién es. Eduardo. Eduardo, otra vez. No. Melvin. Very good. Melvin ha sido nominado. Okay. Very buff, a better butter, but the better very buff was bitter. So very buff, a better butter, and it was better than the better butter buff before. Good job. Bien. Hay algunas palabritas, yes, pero good. Thank you. Thank you. Thank you, Melvin. ¿A quién nomina usted entonces? No sé quiénes faltan, yo no veo. Mire, falta. Nancy. Falta Nancy. Ay, falta Nancy. Jamie. Nancy la clamaron. Ok. Nancy dice. Pues que yo me estaba escondiendo. Sí, sí, yo la vi. Ok, voy. Very boss a bit of butter, but the butter very boss was bitter. So very boss a better butter, and it was better than the butter very boss before. Y se estaba escondiendo. Excelente. Y se sí. Estaba escondiendo. ¿Por qué? But why were you hiding? Eso fue very good. You said it very good. It was good. So supongo que ahora nos queda Jamie. Lillian creo que está ocupada. Natalia Sandoval y Lillian López creo que no pueden por situaciones. Jamie, yes. Jamie. Pero está en mute. Ok. Ya. Vamos a ver.
Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Good job! That was good. Excellent. Very good. No sé por qué no quieren decirlo y se quedan como que, no, teacher, no. Pero lo dicen bien, oh my God. Yes, todos you said quieren it right. Decirlo, mi. Todos yes, decirlo. Pero la humildad, la humildad me les gana. A ver, ¿alguien se acuerda del primero que tuvimos? El ice cream. Mire, ahora vamos a hacer una cosa. De ahora en adelante, cuando usted le diga, mire, y usted está estudiando inglés, y usted le va a decir, sí, estoy estudiando inglés. No, mentiras, no te creo que puedas hablar inglés. Y usted le va a decir, very bad, but the better, very bad was better, so very bad, very bad, and it was better than the better, very bad before. Y la gente se va a quedar, ¿qué? ¿Qué? Y le van a decir como el dicho famoso de ahora, ¿verdad? La tuya, por si acaso. Y después se lo diga, no, no le creo. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream, dígale. Y la gente le va a quedar, ¿qué? ¿Qué? Y usted dígale, ajá, ¿ves que no me entendés? Yo puedo hablar inglés, ya. Yeah, I can do it. Very good, así vamos a hacerlo. Bueno, you guys, esto es práctica para ustedes, para que mejoren su pronunciation. Ahora vamos a pasar al review del examen. Ustedes me van a decir cuáles son las respuestas, pero me van a decir por qué también en algunos casos. So, vamos aquí. Tenemos que se dice listening. Tenemos un listening acá. Voy a compartirle sonido para que puedan escucharlo. Ok. So, vamos a escuchar el listening. Me dicen si se puede escuchar. Listen to the conversations. ¿Sí se escucha? Yes. Yes. So vamos a escuchar las conversaciones y luego vamos a contestar estas preguntas. Let's go. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? Contestemos number one. Entonces aquí dice, number one, dice la question, where's Justine from? She's from Canada. She's from Canada? Canada. Yes. Okay, yeah. Escuchemos el siguiente entonces. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, so what is Mike like? He's warm and sunny. He's a little quiet, but very funny. He's a little quiet and very serious. He's a little quiet, but very funny. Good job. Vamos a Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Okay, so what is the weather like? Warm and sunny, rainy, but it's warm, or it's very sunny, but it's cold? It's raining, but it's warm. A ver. Tenemos opiniones encontradas. ¿Cuál es? It's raining, but it's warm. Escuchemos ahí lo que dice. No, it's not. Look, it's raining. It's raining. Rain. Number four. Escuchemos number four. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, so is Sue wearing a blue dress? No. No. Wearing a suit. She's wearing a
Okay. Veamos si esto es cierto. Yes, good job, you guys. Good job. Aquí me muestra que no han copiado, ¿verdad? Por lo menos, digo yo, ¿verdad? Compartieron respuestas nada más. Okay, so dice la siguiente: to be able to work in exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type the question. Do not forget to add question mark at the end. Bye. Dice que basada en la pregunta, en la respuesta, vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? So la respuesta aquí dice: no, they are not from England. They are from Australia. ¿Cuál podría ser la pregunta en este caso? Where are they from? Are you from England? ¿Y de qué país le está preguntando? England. ¿El signo? Yes. So number two. We're from New York. Aquí sí sería una pregunta donde van a dar una respuesta específica. Entonces sería: Where are you from? Very good. Siguiente. Number three. I think she's 22. How old is she? Excellent. How old is she? Four. Is your first language Spanish? Okay, number five. Are you Japanese? Yes, good job, excellent. Vamos con el siguiente entonces. Dice, choose the correct adjective ¿Puede compartir la página anterior? Le quiero tomar captura, please. ¿Para qué le va a tomar captura? Es que yo me equivoqué, creo que me equivoqué en una de esas. Bueno, casi en todas. Ah, o sea que no estamos haciendo la prueba, el repaso del examen. Bueno, seamos más sutiles a la hora de hacer eso. Vamos con la siguiente. Dice, choose the correct adjective to complete the sentence. Larry isn't serious. Como no es serio, he's... Funny or funny? Jean is really good. Is a really good student. She's very... Smart. My teacher isn't short. She's... Tall. Excellent. Wow. My brother is good looking. He's handsome. Creo que ninguna hermana tiene que decir eso, hermano. Like, no. You know, o sea, a menos que fuera varón y fuera mi gemelo, diría eso. I don't know. Right. Y todavía aún así le diría, vos saliste gemelo feo. Very good. Is this su scarf? Tiene que tener relación la respuesta, ¿verdad? Tiene que tener sentido. So, es esta la scarf. ¿Qué era scarf? A ver si se acuerdan. Bufanda. Yes, very good. ¿Is this su scarf? No, it is not her. It is my scarf. Bien, miren esta. No me están contestando todos, pero bien ahí. Whose boots? ¿Qué eran boots? Botas. Whose boots are these? Yes, they are. No, pregunta que de quién maybe. Son. Maybe they are. Salud. Siempre apago la cámara y el micrófono a tiempo, pero hoy no sale a tiempo, you guys. Bueno, para que vea que no es mentira lo de mis alergias. Bueno, decíamos.
Maybe they are. Tal vez son de Katy, ¿verdad? Tal vez son de Katy. Are these Lisa's gloves? Yes. Yes, they are hers. Whose hat is this? In this, I think it's yours. Are these Peter's and Katie's coats? No, they aren't. Veamos. Yeah. Excellent. Good job. ¿Quieres dejarlo para tomar de captura? ¿Qué? Dice, use the correct present continuous forms of the verb. Are you wearing jeans? No. I'm wearing a sweater. Is Mr. Sims wearing a tie? No, I'm not wearing a tie. He isn't wearing a tie. Are Ed and Sue wearing sweaters? No. It's very hot. La respuesta. No, they are not. It's very hot. Is it raining? No, it's snowing. Vamos a ver con la última parte para ver si no copiaron o para que copien usted. ¿Cómo? Para que copien ustedes la respuesta. No. Dice, ver a los relojes, look at the clock, then select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. So, la primera. What time it is? A ver, ¿cómo fue? Este es el ejemplo. Okay, so what time is it? It's 10 to 7. Very good. And it's 6:50. Es la complicada y la fácil, ¿verdad? Mm-hmm. Yes. Yeah. Bien. Very good. Number three. What time is it? It's 9:45. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué va a llevar, corazón? Aquí hay. Sí, hay. Sí, hay. Very good. What time is it in this one? It's 5 past 11. It's 5 past 11? Or it's 11? It's 11:05. Excellent. Good job. Excellent. So, ¿cuánto nos sacamos? Yes. Pero ya se va a sacar 10, no se preocupe, ya se va a sacar 10. Yo no me saqué 10. ¿Por qué? Una pregunta. Porque dejé dos preguntas sin responder. Ay, pero puede contestarlas ahora, contéstelas. Claro que yes. Okay. O sea que yo puedo arreglar las mías. Claro que bien discreta, ¿verdad, Nancy? Bien discreta, Nancy. Para YouTube el video nada más. Solo una pregunta. Pensé que tenía apagado el micrófono. Ajá. Pero Miss, una pregunta. Oye, no sacamos 10. Ya, dígame, Nancy, cuénteme. En ahí donde pasaba como cada tipo, como cada lección. Y se le en la parte superior se le marcaba como una fichita verde. Uh-huh. Eso. Cuando no le aparece eso, ¿qué pasa? Es que no lo ha hecho. Pero en los videos no hay problema que no les aparezca eso o en los objetivos. Lo importante es que les aparezca en los knowledge check. O sea, si no les aparece donde está el video o ahí sí, eso no importa. Pero si usted ha hecho todos los que son de tareas, eso sí importa que aparezcan así. Porque a veces en los videos no le aparece el chequecito, o donde está el objetivo de la clase no le aparece el chequecito, pero eso no importa.
con tal de todos los que son no que en, check. Como en unas 4 o 5 no me aparecieron, y entonces, pero sí lo hice, entonces no sé qué. Sabía. Y las hizo todas. ¿Y lo que me pasó? Hola. Sí, pero ven. Así como no me salieron en todas. Pero sí hice el trabajo. Ya vamos a ver entonces. Melvin, dígame, perdón. A mí lo que me pasó es que en la sección, cuando lo de uno por sección, en la sección 3 no me aparece el chequecito. Pero si yo entré y revisé y todos tenían el chequecito. En la sección 3 no apareció el chequecito, pero sí lo hizo. Sí, todo. Cuando yo entré a la sección y reviso, todo. ¿Y usted puede ver al final cuánto porcentaje tiene? Del examen final, sí. Por eso ya puede ver el porcentaje. Entonces, si ya tiene más del 80, no hay problema. It's okay. En el progreso creo que puede ver cuánto. En el progreso, tiene. Correcto, en el progreso. A mí cuando no me salía el chequecito verde, entraba y le daba a enviar nuevamente. Y luego lo validaba y después me aparecía. Tal vez puede ser error del sistema, hagan eso que dice el compañero. Tal vez si lo pueden volver a enviar, se lo valida nuevamente. Hola, ¿me escuchan? Yes. Okay, yo dije, claro, hablando yes. Solita. Yes, estamos yes, poniendo atención. Claro que yes. A ver, quiero ver si yo si puedo ver su avance, student admin, build gradebook. Quiero ver. Dijo Diego. Se toca la cabeza como que hijo. Vamos a ver. Ah, Marcela, incluso hay gente que no se conecta a clase, pero ya los terminó. Oh my god, sí hay un montón. Ay no, es que aquí están todos los que están inscritos en este curso, esa es la cosa. Incluso ustedes no son ustedes, están. Vamos a ver, por nombre. Ceci ya sabe que lo compró. Beatriz, no, Nancy. Nancy, ¿cuál es su nombre completo? Es que vamos a tapar los oídos. No. ¿Cómo aparece entonces usted en la plataforma? Karen Heyman. Karen. Heyman Hernández. Ah. Ajá. Espérame que aquí hay un montón de gente. Por ejemplo, aquí está. A ver, un segundito. O sea que cuando le digo Nancy, nada que ver. Bien, claro que sí. Claro, bien, claro que sí, ¿cómo? Ella se llama Nancy. Pero claro que sí. Claro que sí. Okay. Bueno, pero aquí se salvaron, porque me parece un montón de gente que no son ustedes, entonces se salvaron. Yes, se salvaron. Menos mal. Bueno, pero si les aparece, ustedes lo pueden ver en su progreso. Si ven progreso, ahí van a ver cuál es la nota que ustedes tienen. Igual a mí me dejan saber, por ejemplo, ayer me mandaron un mensaje de los que no habían terminado. Quiero ver si alguien que está aquí no lo ha terminado. José Eduardo, no, pero no, es Rivera. No, yo no fui. A ver... ahí está apuradito, Eduardo, a decir no, yo no fui. Aquí. Bueno, pues, ya no más. ¿Natalia ya terminó? Sí, Miss, ya estuvo. Hasta certificado tengo ya. ¡Ah! Híjole. ¿Y Natalia Sandoval, será que ya terminó? Bueno, Natalia Sandoval creo que no. Ya está, imprimí mi certificado ya. Oh, ok. Very good. Ok, very good. So, vamos a hacer la última parte y es que vamos a entrar aquí, miren. Esta es la hora alrededor del mundo. Aquí dice que estoy en San Miguel, no le crean, no estoy en San Miguel, pero ahí aparece el servidor. El IP de la compañía donde estoy, ahí está. So, very good. El IP, right. Melvin, ¿tiene que levantar la mano porque me va a hacer otra pregunta o porque así se quedó? Así se quedó. Ah, ok, very good. So, miren, en San Miguel dice que son las 1, no digan, pues esta hora es hora militar, ¿verdad? Digamos que son las 1:35. ¿Cuál sería otra manera de decir esta hora? It's 25 to pass the 1.
is 25 es falta 25 para la no 22 it's 25 to 2 exactly. Ahora supongamos, a ver, vamos a cargarlo. Eso es cuando yo lo cargué, ¿verdad? Ahorita ya es otra hora. Okay. Eso estaba bien. En New York, ¿qué hora serán en New York? Mire cuánto falta. Aquí justamente es buenísimo para hacer un ejemplo. Es 1 to 4. It's 1 to 4. 4. Es 1 to 4 or 6? No, to 4. Yes, it's 1 to 4. Exactly, exactly. 1 to 4. It's 1 to 4. Mire, e incluso en unos países que ya es miércoles, miren. It's miércoles, en algunos. Mumbai es miércoles. So, yeah, yes, esa gente vive en el futuro, hay que preguntarle qué va a pasar mañana, ¿verdad? So, vamos a ver, vamos a cargarlo de nuevo, yo creo que ya puede. Oh, ahí está. So, ¿qué hora es en San Miguel o en El Salvador? It's 2 o'clock. What time is it in Tokyo? 5 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock. In New York. It's 5. In Tokyo. Tokyo. 5 o'clock. 5 o'clock. It's 5 o'clock. Está de madrugada, pero mira de qué día es. Del miércoles, ya va a ser jueves. Es Wednesday. No, it's Wednesday. In the morning. Como es hora militar, esto es la madrugada de allá. So it's Wednesday in the morning. Y en London, what time is it in London, you guys? 9 o'clock. And in New York? It's 4 o'clock. Ahora sí ya podemos hacer otro ejemplo. Miren acá en, veamos, Managua. Tiene la misma hora que nosotros, miren. What time is in Managua? It's 2 o'clock. 2 past 2. Vamos a ver, ¿qué time is in? A ver, tomen captura de esto y vamos a hacer una práctica rapidita. Miren, aquí tenemos otra vez. Esta hora está bien rara, está con minutos diferentes. ¿Qué hora es? What time is it in Kathmandu? It's 14 to 2. Excellent. Oh, Wednesday. Y es Wednesday, actually, right? Es Wednesday. Aparece como Wednesday ya. Bien. Tomemos una captura rapidito, solo vamos a practicar 2 minutitos, porque solo tenemos 2 minutitos ya. Y van a practicar con sus compañeros, solo preguntaré, ¿qué hora es en Talado? ¿Qué hora es en Miami? ¿Qué hora es en Tegucigalpa? ¿Qué hora es Santo Domingo? I don't know, different hours. Y preguntan y luego volvemos rapidito. Solo vamos a hacer esta práctica rápido. Ok, so I'm gonna make... Y así se despiden de sus compañeros también. Le dice, gracias por todo lo que hizo por mí. Por pasarme la copia, no. La vamos a extrañar, Miss. Y a mí too. Vamos a irse a la invitación. Yes, así es.
Bye, teacher. Oh my goodness, bye teacher, bye bye. Ya por ese teacher termina la clase, voy a marcar. Ah, Teresa, es que usted sí va a trabajar, ¿verdad? Sí. Oh, lo siento. Bueno, pero ya nos vamos, ya nos vamos, no se preocupe. Ya. Dígale, hoy es último día, hoy comimos pizza. ¿Quieren que les regalen la pizza? Y les puedo enseñar una imagen de pizza, no hay problema. Hacen entregas a domicilio. No, no, y una imagen, ahora todo es online, todo es online. ¿En dónde trabaja para irla a buscar y que me haga descuento? Ah, no, no, yo no trabajo, no trabajo en sucursal, no trabaja. No. La despedida. Ok, bueno, guys. So, si no han terminado la plataforma, por favor, termínenla. Esta es la última clase y a esperar nada más cuando va a continuar el siguiente módulo. Depende del papeleo cómo se envíe para que salga el siguiente módulo, ¿ok? Okay. So, it was nice. Bye bye, un placer conocerles. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.